¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores granadas por parte de los profesionales. Granadas HE como esta de aquí, que acaba de lanzar el Tito Zaigu. Granada súper controlada para el plante de larga. Simplemente se ha agachado, clic izquierdo creo, y ya estaría. Ok, pues vamos a aprender, chicos, granadas que podamos utilizar en nuestras partidas de Premier, competitivo y demás. Vale, Aurora Young Boys contra BC Game. O sea, Young Boys entiendo que es la academia de Aurora. Situación 2 para 1. Vale, este tiene una granada, ahí va. Y bueno, se olía, ¿no? Se olía que Bilby venía por detrás. Y para cortar la rotación, pues te comes esa granadita. Y si no tenía chaleco, imagínate. Ok, Olof, en este caso, haciendo Watch Party, creo. Si sí, no está jugando ni de coña. Vale, buena granada. La segunda no se va a esperar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Le ha salido todo perfecto en un 10 a 12. Muy bien jugado, tío. El jugador de Ikla. No sé si eran polacos estos. Vale, granada al plante. Fijaros. De hecho, ronda forzada por parte de Aurora. Y Made in Brasil ahora en situación 4 para 3. Y Aurora que tiene la ronda bastante asequible, ¿no? Gracias a esa combinación de granadas. Es lo que os digo, en rondas económicas, eso era una forzada, pero en rondas económicas, si tenéis setup con vuestros colegas, podéis hacer muchísimo daño. Ah, bueno. ¡Puah! No me ataco la granada, pero mejor que mejor. ¿Por qué motivo? Porque ese pibe de aquí, chicos, acaba de conseguir $3,000. Fijaros, tiene 6.650 comparado con sus compañeros. Puede comprar AWP y lo que quiera. Turno de Kenny. Vamos a ver qué hace el francés. Dice que hay uno inside, que ni lo sabe. Hay el disparo. Dice que está cerca. Fuck you, bro. Fuck you, bro. Bueno, consigue matarlo con la granada. Pues chicos, no tenía, si no me equivoco, balas. O sea, ha hecho lo único que podía hacer. Más allá de sacar la pistola. Pero la granada creo que bastante mejor. Ok, seguimos. Vale, en silla. Y bueno, si es esta granada, no la conocemos todos. Muy típica, esencial. Consigue rematar al que estaba ahí escondidito. Bueno, Forest. Como se ha ido diciendo últimamente, los suecos retirados que le están dando muchísima caña al streaming. Bueno, y Forest controlando esa zona central. Recoge una granada, calcula. Y magia. No pierden el toque, esta peña. Por mucho tiempo que pase, no van a perder el toque. Seguimos en Anubis. Parece que solo hay granadas en este mapa. Bueno, rompe el smoke y consigue IEM la doble. Me estoy fijando que es Liquid. Tenemos que hablar, chicos y chicas, del partido de FaZe y Liquid, porque hubo una remontada de 11-1 espectacular. Ese clip le vimos el otro día, ¿no? Pero en este caso, hicimos un vídeo de flashes. Este de HS. Vendrá uno de smokes, ¿vale? De jugadas alrededor de los smokes. Y aquí Freebird, ¿qué hacía? Pues acá es el robo, ¿no? Porque esa granada conecta. Como veis jugando con Flusa. Muy facilito para el jugador. Te mataba con AK, ¿no? Ahí lo tenemos. El crosshair placement perfecto. Muy buena ronda de Freebird. Vale. Vamos a ver lo que hace. Tiene la bomba plantada. Granada buena, pero la ha ganado Sinners. La ha ganado Sinners con esa doble que se acaba de hacer. La granada ha sido buena, pero claro, hay que defusar, ¿no? Si no defusas la bomba, complicado. Vamos a ver aquí en Vértigo que hay un montonazo de granadas, sobre todo para default. Vale, Santares se lo hace. Vale, esta es la granada típica, fijaros, estaba a 58 y le deja 8. Es una granada que quita 50 de vida y es muy, muy, muy sencilla de utilizar, os la recomiendo. A ver esta, rebotada, no sé, hace mucho daño. 21, 15, bueno, 9, está bien, ¿no? Está bien como unos 55 de daño, si no he contado mal. 54 creo que era. Vale. Ok, lo ha hecho aposta, rompe el humo, colateral. Esta jugada ya la hemos visto.
Es, o sea, la rapidez que tiene este pibe para detectar lo que está pasando y reaccionar en base a ello es una absoluta barbaridad, chicos. Es muy heavy. Bueno, Sphinx tenía ahí la doble. O sea, el Stewie lo que hace. Que va a tirar la granada. Ok. Molo y granada para reventar a todos, a lo mejor, ¿no? Vale, no veo a nadie. Ahora dice de la doble, tercero, para romper el humo. Y a este tío se le da igual tanquearse daño, si es que se la pela, fijaros. Es de los jugadores profesionales más agresivos que podéis ver en streaming. Aunque no sé si Stewie ahora se puede denominar jugador profesional, aunque lo que ha hecho con G2 ha sido una absoluta barbaridad, pero como sabéis no está compitiendo. Pero lo de Stewie es exagerado, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, aquí Face lo puede hacer. ¿Dónde está la granadita? Van a limpiar rampa. Ninguno de Face tiene la piña. Ah, vale, era Monesi para romper la puerta. Qué listo es, tío. Es que es muy listo este pibe. Vamos a ver qué tal les va en el Major, tío. Tengo muchas ganas, tío, de que a G2 le vaya bien. El otro día vi una comparativa de Snax con Hooksy. Y al parecer Snax tiene peores estadísticas, pero no les está yendo nada mal. O sea, el rank que han hecho por Lower... Bueno, esto lo estoy grabando todavía jueves, ¿vale? Que no sé cómo les habrá ido a G2 ahora en Colonia. Pero el rank que han hecho por Lower, tío, me parece que solo eliminaron a Vitality, ¿no? Y bueno, la peor granada de la historia porque limpia, como veis, al jugador que ha matado. Y bueno, Stewie matando también a su compañero. Las últimas dos granadas que han puesto este pibe son una troleada espectacular. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo, que hayáis aprendido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!